Incluye lo eterno. Lo eterno no es lo de afuera, esto como quiera va a pasar. Lo eterno es lo de adentro. Esa persona interior formada por espíritu y alma, eso es lo eterno. Y eso tiene que estar bien sano si queremos salvarnos. La sanidad interior es un sinónimo de la salvación del alma. Cuando estamos sanos por dentro, hay salvación. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Estamos podridos por dentro, estamos mal. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiere decir que esto es el tema decisivo para el pueblo de Dios y para todo el que quiere salvación del alma. Sanidad interior por la palabra. Para eso no hay nada más que una medicina. Ahí sí es verdad que no funciona ninguna otra medicina, porque para el de afuera, la palabra también es la que se supone que sana, este de afuera. Pero la ciencia médica tiene muchísimas alternativas que benefician. ¿Y cuántos han sanado por tratamientos médicos y por medicinas y drogas modernas y demás? Pero para el de adentro no tienen nada. Eso es exclusivamente por la palabra. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hace unos cuantos años, yo llevaba probablemente 10 o 12 años en el ministerio, y tuve un problema muy serio que por poco hasta me saca a mí del ministerio. Y el problema era de tal magnitud que llegó un momento que yo no resistí más. Me metí en ayuno. Y en el ayuno me aparté con el Señor y le dije: si tú no me resuelves el problema, no predico más tu palabra. Nunca rete a Dios en esa forma, son ignorancias de los comienzos de... Esté tranquilo, si Dios no va a fallar nunca, hace lo que tiene que hacer. No hay que maltratarlo en esa forma. Alabado sea Dios. Ni hay que obligarlo, lo que hay que creer y pedir con tranquilidad y con gozo. Dios no va a fallar en hacer lo que usted necesita. Dios está más atento a los problemas nuestros que nosotros mismos. Bendito sea el Señor Jesús. Pero hay épocas en que uno no ha entrado todavía en cierto grado de madurez espiritual y uno se arriesga, ¿sabes a cuántas cosas? Pero yo me entré en el ayuno y pasaron los días y días y días y ora y clama y gime a Dios. Y lo único que oraba era por el problema. Se me olvidaron hasta las almas y los enfermos y tanta gente necesitada y el problema y el problema. El asunto es cuando llevo un número de días considerable. Una noche, como a las 10 de la noche, cayó el poder de Dios sobre mí. Y yo vi como un rayo que relampagueó en la habitación. Y eso me atravesó de un lado a otro. Y yo quedé tan libre que me reía a carcajadas. Y sentía aquel gozo y aquella paz y se me olvidó el problema. Y me reía y me gozaba con el Señor. Y de pronto vi cuando el Señor me habló claro, en forma ahí precisa: estabas ligado en el Espíritu. Te he libertado, puedes entregar el ayuno. Estás libre. Imagínate, estaba libre que no podía parar de reírme. Alabe lo que el Señor le ama. Esa risa de gozo, de alegría, es sinónimo de la libertad espiritual que todos los creyentes tenemos que tener. Todos tenemos que tener eso. Y cuando estamos sanos interiormente tenemos eso. Eso es uno de las pruebas de que estamos sanos por dentro, que tenemos gozo de Dios, paz de Dios y esa libertad en el Espíritu. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Sea bendito Señor Jesús. Cuando uno está atribulado, como estaba yo en esos días, deprimido y hasta amenazando a Dios que si no avanzaba y me resolvía el problema no predicaba más, es que uno está bien atado por dentro. Uno no está sano por dentro, está enfermo en el Espíritu. Y yo nunca olvido cuando el Señor entrega: estás libre en el Espíritu. Pero nunca olvido aquellas palabras: como estabas tú, están miles de mis hijos en la tierra y montones que tienen ministerio, están ligados en el Espíritu, que son ministros, un ministerio o el otro, el que sea, pero por nada se deprimen y por cualquier cosa se lastiman y por cualquier cosa están hechos un escombro. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Ahora, es que cometemos errores como el que cometí yo en aquella época. Errores infantiles. Problemas han de venir. Tal vivo casi un problema. Entonces aquí es una problemática terrible. Satanás nos va a atacar con todo. Y ahora en estos últimos días, cuando ataques más violentos, peligrosos, finales van a venir contra nosotros. En todo sentido. Que sí que, si es cuestión de que usted no quiere tener problemas, pues muera y váyase para el cielo. Avance, alabado sea Dios, antes que un problema lo vaya a deshacer. Ahora, el asunto es enfrentar los problemas en una forma positiva. Si viene un problema, el primer punto decisivo, es el siguiente: no medite en el problema. Si medita en el problema, está meditando en lo que el diablo dice y hace. Ahí se le va a meter eso en el corazón y ya usted está ligado en el espíritu. Eso me pasó a mí. Después de esa experiencia jamás me ha vuelto a pasar, ni me pasará. Pero cuando viene el problema, yo no medito en el problema, yo medito en la palabra de Dios. Hablo la palabra hasta que siento seguridad. Hablo la palabra hasta que siento mi fe ahí, alta. Y cuando la fe está alta, uno vence, no importa lo que venga. Pero si medita en el problema, se hunde. Y montones evangélicos yo he visto que vienen de mí a veces, hermano, le por mí tengo un problema, estoy tan triste, estoy deprimido, tan ligado en el espíritu ya. Ya está derrotado. Y usted lo aconseja y ni oyen lo que usted le dice. Mire, hermano, haga esto. No, hermano, ¿qué problema? Están ligados. Un cristiano se supone que está libre. Libre, Jesucristo nos libertó. Conoceréis la verdad os libertará. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libre. No hay quien lo oprima, no hay quien lo doble, no hay quien lo subyugue, no hay quien lo entristezca. No, usted está gozoso. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Hay que mantener eso. Alabado sea Dios. Eso es sinónimo de libertad. Somos libres, más que vencedores. Bendito sea Dios. Ahora, para yo ser liberado de aquella opresión, tuve que meterme profundo con Dios. Y tuve que proclamar ayuno y encerrarme, y no entregué hasta que Dios no me libertó. Y yo no soy el problema. Yo lo que hice fue libertarme a mí en el espíritu. Cuando me libertó a mí espiritualmente, yo se me olvidó hasta el problema. Se me olvidó hasta el problema, no le recordé el problema más a Dios. Seguí para adelante con el problema ahí todavía. Y yo ahí contento, feliz, gracias, el problema es tuyo ahora. Y sí que es decisiva la vida espiritual de uno para estar sano interiormente. Decisiva. Hay que ayunar con frecuencia. Hay que orar y leer y meditar en la palabra. Son tres puntos claves. Y en esos días del ayuno yo recibí total liberación de esa opresión porque estaba en ayuno. Y estaba orando 7, 8 y 9 horas diarias ahí, todos los días clamando a Dios. Y con la palabra, leyendo la palabra horas y horas y meditando en la palabra. Eso entramos en detalle ya mismo. Bendito sea Dios. Ahora, fíjense que Dios demanda de nosotros algo que está en la Biblia. Joel capítulo 2, en el verso 12. El profeta dice así, dice, por eso pues ahora... dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Que sí que Dios no acepta ninguna clase de tibieza, ninguna clase de superficialidad espiritual, no. Aquí hay que convertirse de todo corazón, 100%. Aquí ya usted no puede vivir, el que tiene que vivir es Cristo en usted. Esa es la conversión plena. Como Pablo, no vivo yo, vive Cristo en mí. Esa es la conversión total. Que ya no es usted el que dirige su vida, ni el que siente, ni el que... No, el Espíritu ha tomado dominio total. Para eso, Joel dice, con ayuno. Y después dice, lloro y lamento. Eso es oración con lágrima y con gemido. Palabra sencilla, la oración de la Iglesia Apostólica, oración en el Espíritu. Y esas lágrimas y gemidos, añade las lenguas que no las tenía Joel, pero las tenemos nosotros. Alábelo, que le ama. Eso lo ha añadido Dios ahora a la iglesia actual para que seamos espirituales y no carnales como el Israel del Antiguo Testamento. Pero esta es la medicina que Dios trajo a través de Joel para la sanidad interior: ayuno, oración con lágrimas y con gemidos y en lengua. Eso Joel no lo sabía, pero lo tenemos nosotros. Lo tenemos. Es algo exclusivo de la novia de Jesucristo. Para que ore en el Espíritu y se edifique con oración en lengua. Que sí, que si queremos estar sanos por dentro, hay que consagrarse al Señor. Porque el hombre interior no se puede alimentar ni con yuca ni con batata. Sonríase, que el Señor le ama. Hay que alimentarlo con alimento espiritual de arriba. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y una vez uno vive esa vida espiritual, cualquier problema que venga, es fácil tomar dominio. Porque uno está capacitado para tomar dominio. Sea bendito el Señor Jesús. Ahora, volviendo al punto donde estábamos, no cometa el error de meditar en el problema. Eso es meditar en lo que el diablo le ha puesto. Eso es tener comunión con Satanás. Y si medita en lo que el diablo le diga, fracasa. Difícilmente sostiene usted una conversación con el diablo y sale bien parado. Mire qué le pasó a Eva cuando habló con el diablo. Provocó la catástrofe del siglo. Alabado sea Dios, arrastrando en su catástrofe a Adán también. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué hay que hacer entonces con los problemas? Bueno, hay un punto clave aquí, decisivo. Hay que hacer algo inmediatamente que el problema viene. Inmediatamente. No lo deje que tome arraigo. No lo deje que le vaya a preocupar a usted en absoluto. Ni le inquiete siquiera. Los problemas hay que entregárselos al Señor. ¿Y para qué fue que se convirtió? Para seguir llevando las cargas y los problemas y deprimirse, hacerse un guiñapo de cualquier bobería, pero se hubiera convertido en nada. Porque es un descrédito para el Evangelio. Que se convirtió para que alguien le ayude a llevar las cargas porque usted no podía. Como no podía, se convirtió a Jesucristo para que Él le pueda ayudar. Pues use el ayudador, Él está ahí siempre. Si algo le traigo este problema, tú me prometiste a mí que tú llevarías mis cargas. Eso está en la Biblia. Y en Mateo 11, versículo 28, la Biblia dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Que usted viene al Señor, tú prometiste esto, le cita la palabra. Recuérdale a Dios su palabra, que Dios es fiel. Tú prometiste que tú llevarías mis cargas, que tú me darías descanso. Aquí tienes este problema. Yo no lo voy a llevar, ni puedo llevarlo. Tú lo vas a llevar por mí. Te lo entrego a ti. Pero una vez se lo entrega a Él, ya usted no tiene problema. Porque cambió de mano, pasó de mano, de las manos suyas a las manos de Jesucristo. El que tiene que preocuparse ahora es Él, porque es de Él. Eso lo entregó. Se ha glorificado el nombre de Dios. Y después que usted le entrega el problema, aunque el diablo venga 1000 veces a recortar el problema, ríasele en la cara y dígale: te equivocaste, no tengo problema. Ni recuerdo ese problema. Se lo entregué a Jesucristo, sí, eso me acuerdo. Vete donde Él y preocúpalo a Él. Alabado sea Él, el diablo no va a ir para allá por nada. Sea bendito el Señor Jesucristo. Que sí, que esa es la clave decisiva para usted estar libre de problemas. Porque mientras esté preocupado por el problema, no va a estar sano interiormente. Va a estar enfermo en su hombre interior. Y el hombre interior es el que tiene que dominar todo, dominar este de afuera, orar y hacer todas las cosas que hay que hacer en la obra de Dios. Para eso tiene que estar libre, tiene que estar sano. Cuando uno se enferma en el de afuera, casi no puede hacer nada. Y la enfermedad se agrava, es acostado. ¿Y qué puede hacer uno en la obra de Dios en esa forma? Nada, prácticamente. En el hombre interior es lo mismo. Si usted se enferma en el hombre interior, que es lo decisivo, que es la antorcha de Jehová dentro de este cuerpo, está arruinado. Anula el diablo la obra que usted puede hacer a favor del Señor. Hay poder en Jesucristo. Una vez usted descansa en Jesús, le entrega su problema, usted su gozo lo mantiene. Y acuérdese que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y la Biblia ordena: estad siempre gozoso. ¿Y por qué que ordena eso? Que usted sea siempre gozoso. Pase lo que pase, surja lo que surja, venga lo que venga, esté gozoso. Porque Dios sabe que una vez perdemos el gozo, estamos ligados interiormente. Así están miles de creyentes hoy en día. Y el evangélico decirme cara a cara: yo no tengo paz. Pero no se convirtió nunca. Se convirtió a, no sé a quién sería San Antonio. Mi alma te alaba, Jesús. Porque el Cristo mío dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Si Él dijo eso, pues es una verdad, porque Él no miente. Ahora, el diablo es un ladrón. Y todo lo que Dios le ha dado, trata de robárselo. Y si usted le permite que se lo robe, se lo roba. Eso incluye la salud interior, que es tan decisiva, y la salud de afuera también. Y si le roba el gozo y la paz del Señor, lo liquidó. Está usted como un montón de evangélicos que son un escombro espiritual. una ruina, que el vecino que los ve y los oye no se convierte ni en sueño en Jesucristo. Sea glorificado el nombre de Dios. Alábelo, que el Señor le ama. Hay poder en Jesús. Alábelo, que Él vive. La palabra de Dios es la medicina para el hombre interior. Jesucristo mismo lo dijo. Lo dijo. Que Él vino a traer un pan de arriba del cielo que traería vida a este mundo. Y cuando le dijeron, danos de comer ese pan, dijo, yo soy el pan de vida. Porque Él era el verbo, la palabra. Y cada vez que nosotros leemos la Escritura y meditamos en ella y repetimos un versículo 2, 3 veces y como que nos lo tragamos, estamos comiendo de Jesús. Estamos permitiéndole al Señor que entre en nuestro hombre interior y lo sane. Él es un sanador. Pues esa es la medicina clásica para el hombre de adentro. Y se tiene que comerle ese pan diariamente en abundancia. No hay pecado en que coma del pan de la panadería de la tierra. Pero eso alimenta al de afuera, no al de adentro. El de adentro tiene que alimentarlo con la palabra. Por eso hablamos sanidad interior por la palabra. No hay otra medicina. Te ayuna, usted ora y todos son suplementos decisivos, importantes, pero la palabra es la medicina. Sea bendito el Señor Jesucristo. Ese es el pan que vino del cielo a dar vida a este mundo. Bendito sea el Señor Jesús. Hay poder en Jesucristo. Para cada malestar, cada problema, cada alternativa, hay versículos específicos. Es como para los malestares de afuera. A una cosa el médico le receta una cosa. Y para otra le receta otro medicamento. Y para otra le receta otro medicamento. Y viene una infección y le manda penicilina. Y a lo mejor le causa una alergia que lo acaba de matar, pero se supone que acabe con la enfermedad. Y para el hombre interior es lo mismo. Para cada problema, situación, alternativa, hay versículos especiales que van a dar en el clavo. Alabado sea Dios. Es lo que llamamos el rema, la palabra apropiada para la situación que sea, porque no todos los problemas son los mismos, ni todas las situaciones afectan en la misma forma, pero para todo en la Escritura hay un versículo, o 2 o 3, o muchos. Hay poder en Jesucristo. Versículos que van a sanar al hombre interior. Gloria sea Dios. Quiere decir que si para todo lo que puede afectar al hombre interior hay en la Escritura una contestación y una medicina, pues no hay que estar ansioso ni preocupado por ninguna cosa, lo que hay que aplicarse es el medicamento. Y cuando viene el problema, saque más tiempo que nunca para orar. Y métase en ayuno inmediatamente y hágase la palabra. Y entréguele el problema al Señor. Haga la oración de entrega y fortalézcase con la palabra para que no titubee ni dude. Se fortalece, cosa de cuando el diablo viene y mete el problema ahí, porque el problema está todavía ahí, no lo ha resuelto a lo mejor el Señor todavía. Y viene, mira el problema. Le dígale, no, lo siento, no tengo ningún problema, se lo entregué a Jesucristo. Estoy libre, estoy gozoso, diablo, estoy contento. Y se le ríe en la cara al diablo. Y le ordena que se vaya en el nombre de Jesucristo. No medite ni hable mucho con él. Ordénele que se vaya. Cuando el diablo tentó a Jesús y le ofreció el mundo, mira esas maravillas, esa gloria, te la entrego completa si postrándote me adora. Era una tentación seria porque Jesús vino a eso mismo, a rescatar el mundo de la potestad de Satanás, y sabía que tenía que morir en la cruz para eso. Sin embargo, cuando se lo ofrecieron de gratis, ¿qué dijo? Apártate de mí, Satanás. Le dio una orden ahí, escrito está, adorarás al Señor tu Dios, a Él solamente servirás. Y lo atacó con la palabra. Hagamos nosotros lo mismo. Esa es la espada del Espíritu. Venga la tentación, venga el problema, venga la duda, venga el temor, lo que venga que es del diablo, atáquelo con la palabra. Por eso hay que conocer la palabra. Hay evangélicos que no leen la Biblia nunca, ni saben nada de la Biblia. Que uno se queda atónito de la ignorancia que tiene de la palabra. Entonces, ¿cómo si no atiende uno el negocio espiritual que estamos haciendo? Que no puede solamente conformarse con lo que le enseñan en la iglesia, porque los cultos en las iglesias son a veces 3 veces en semana, 4 veces en semana, 1 hora, 2 horas, y se hacen muchas actividades, no solamente enseñar la palabra. Te tiene que sacar tiempo, usted tiene que hacer, como dice la Biblia, velar por vosotros mismos, te es responsable de sí mismo. Y lo que la iglesia le añade, gloria a Dios. Pero usted es responsable de sacar tiempo, del mucho tiempo que tiene y del mucho tiempo que los evangélicos pierden. Saque tiempo para leer la Biblia y fortalecerse con ese pan que vino del cielo. Alabado sea Dios. Ahora, si nos descuidamos en hacer lo que enseña la Escritura, lo que Cristo ordenó, ahí es donde fracasamos. Ahí es donde somos fácilmente un buen terreno para que el diablo siembre su destrucción. Gloria a Dios. Ahora, cuando aparte de un problema común vienen opresiones, situaciones que oprimen, deprimen, lastiman a la persona interior, hay algo decisivo que usted tiene que hacer. Porque un problema común, usted se lo entregó al Señor, tome ese problemita y se olvida del problema. Sea bendito, Señor. Pero cuando vienen opresiones, hay gente oprimida en el pueblo de Dios, miles de creyentes oprimidos por muchas situaciones que vamos a mencionar ahora. Pero cuando vienen esas opresiones, usted tiene que renunciar al espíritu que le provoca la opresión. Renunciar, la Biblia dice renunciar a las obras infructuosas de las tinieblas. Renunciar, echarlo fuera, ordenarle que se vaya, decir no. No acepto esto, renuncio a ti. Pero el problema es que el diablo le mete miedo a la gente. Van a decir esto de ti. Ah, y tú eso no confiesa nada. Se traga eso, se queda callado. Y ahí él mismo está abrigando al espíritu. Él mismo lo está protegiendo. Él mismo lo está escondiendo. Hace como aquel que viene un fugitivo de la justicia a su casa. Mira, escóndeme que la policía va a caer, te lo meta bajo la cama. El montón evangélico tienen el espíritu que le oprime metido bajo la cama, escondido. No lo sacan a relucir por nada, se avergüenzan. No, no se avergüence. Usted no es esclavo. Llame hermanos de fe, de amor, de confianza y confiésele lo que le está oprimiendo. Y de rodillas delante de ellos renuncie. Yo renuncio a este espíritu que me oprime en esta forma. Hay una multitud de esos tipos de espíritus que oprimen. Y mientras usted renuncia a eso y lo reprende, los hermanos ponen la mano sobre usted y reprenden y ordenan que se vaya. Y Dios tiene que libertarlos. Sonríase, que el Señor le ama, porque Dios lo prometió. Pero hay que hacer lo que dice la Biblia, renunciar, dice la Biblia. Pues renuncie, no lo proteja, ni lo esconda, porque lo va a hacer pedazo en corto tiempo usted. Bendito el nombre de Jesucristo. Renuncia al espíritu opresor. Mire, vamos a nombrar algunos casos. Hay docenas y docenas, pero no tenemos tiempo para nombrar todo lo que hay. Vamos a nombrar algunos para que tenga una idea. Hay montones de evangélicos oprimidos por espíritus de ira. De cualquier cosa se enojan y ponen una trompa que es un elefante. Sonríase, el Señor le ama. Cuando la Biblia dice estar siempre gozoso, el diablo dice bueno a cada rato. Cuando el cristiano está libre en el espíritu, hermano, no es fácil de enojarse. Cuando Esteban cayó abatido por las piedras, no se enojó. ¡Qué terrible! Tuvo fuerza para decir, Dios mío, perdónalos, no les imputes este pecado. Hay un fruto del espíritu que es la paciencia y otro que es la templanza. En la paciencia usted resiste hasta lo indecible. En la templanza tiene una voluntad poderosa para hacer lo correcto y echar al cesto de la basura lo que no conviene. Frutos del espíritu. Cuando estamos libres en el espíritu, difícilmente el diablo nos oprime con ninguna cosa. Pero si viene un espíritu y toma casi dominio, usted renuncia y lo echa afuera. Y si ve que el asunto resiste, busca hermanos que le ayuden. Tenga cuidado los hermanos que busquen, que no todo el mundo es hermano. Hay algunos que no son ni primos. Sonríase, que el Señor le ama. Pero gracias a Dios que en todas las congregaciones hay hermanos de fe y de amor, que si usted los llama, usted sabe que va a quedar entre Dios y ellos y usted. No hay necesidad de confesarle al pueblo de Puerto Rico las cuestiones porque se dañan las cosas. Pero si hay ira, confiéselo y ordénale que se vaya y renuncie. Renuncie a este demonio de ira. Y ordénale que se vaya, y los hermanos con la mano puesta sobre usted, orando por usted, uniéndolo con aceite, y Dios no falla en libertarlo. No falla. Hay espíritus de glotonería que oprimen a miles de creyentes, que comen más que un pichón de bucéfalo. Alábelo, que él vive. El día entero están mascando. Eso es la vaca, eso no son los creyentes, son las vacas las que mascan todo el día. Son rumiantes, eso es típico de ese tipo de animal. Pero nosotros no somos ni animal ni vaca tampoco. Somos el creyente Jesucristo, que tenemos templanza, que supone que comamos para vivir saludable. Pero si usted vive para comer, entonces son fruto de la carne, y el sentir de la carne es muerte. Eso que la glotonería es pecado. Comer no es pecado, pero glotonería sí. Te tienen el corazón metido, un deseo desmedido de comer. Y hay gente que no piensa más que la comida. Y usted en las campañas los ve, que no se ha acabado el culto y salen corriendo para afuera a comer. ¿Cuándo se convirtieron? Yo no sé cuándo sería que se convirtieron, pero al Cristo que yo conozco no se convirtieron. Nosotros tenemos que primero lo de Dios. Hay tiempo para todo. Dios es un Dios de orden. Cuando se acabó el culto, si dio el último amén, salga, y si tiene hambre, coma, no hay ningún problema. Pero dejar el momento de un llamado a las almas, el momento de orar por los enfermos, e irse a comer para afuera, eso es un desorden espiritual. Eso está ligado a un diablo de glotonería. O tiene una solitaria de 30 pies de largo en el intestino, ¿no? Alabado sea Dios. Algo raro está pasando. Algo raro que no le conviene. Pero hermanos, por eso es que hay tantas enfermedades. La misma ciencia médica dice que la mayor parte de las enfermedades vienen por el exceso de comida que come la gente. Exceso. Calculan los médicos que el ser humano come de 4 a 5 libras de comida, más del que necesita diariamente. Diario. ¿Y qué hace con todo ese gesto de comida que le sobra? Con ese basurero, ¿qué hace con eso? Pero eso le llena la sangre de toxina y le daña el sistema digestivo, y ahí que había tanta úlcera y tanto cáncer y tanto estreñimiento y tantas cosas que no se supone que nos opriman tampoco. Alabe lo que le ama. Coma para vivir saludable y tener un cuerpo que sea instrumento del Espíritu Santo. Para eso tiene que tener templanza. Por eso que hay que vivir una vida espiritual, hermano. Hay que vivir la vida que demanda el Señor. Hay que orar, hay que ayunar, hay que leer la palabra, fortalecerse con la palabra, que ahí hay victoria en todo. Pero si está eso, hay que renunciar a ese espíritu. Hay uno que le gusta comer tanto que dice, ¿cómo yo renuncio a esto? Yo conozco una vez uno aquí, que era miembro del ministerio, que comía, y hermano, renuncia a eso, que se va, y estaba engrosando de una forma fantástica, y vino y renunció al espíritu. Y oramos por él. Y llegó a su casa y abrazó la nevera así. Ay, Dios mío, yo no te puedo soltar. Hermano, no somos ya esclavos, somos libres de toda esclavitud. Sea bendito el Señor Jesucristo. Lo que daña hay que echarlo fuera. Y para eso hay que renunciar con todo el corazón puesto en el asunto. Hay que anhelar las cosas en el corazón. Dios prometió darnos los anhelos de nuestro corazón. Si usted no lo anhela, sino que por el contrario está, ay, esto me gusta, no va a ser libertado nunca. Bendito sea el Señor Jesús. Usted renuncia con todo aplomo, Dios lo hace. Bendito sea Dios. Hay hermanos y hermanas que tienen espíritu de celo, y a veces celan su marido, celan su esposa. Pero a veces también celan otros ministerios, cuando ellos tienen ministerio, porque está creciendo, y se le mete un celo que daría cualquier cosa que se destruya. Esa gente está más perdida que el diablo, hermano. Eso es peligroso y feo. Eso es un demonio de rango general que los tiene ligados. Tienen que renunciar a ese espíritu, para que eso salga y se vaya, y Dios limpie ese corazón. Es esposo o esposa. Si usted tiene a Cristo, ¿por qué tiene que celar al marido o la mujer? ¿Por qué no le entregue ese marido o la mujer a Jesucristo para que se lo cuide? Y se queda tranquila y gozosa cuando salga. Se va a destruir el hogar. Es el propósito del diablo, destruir el hogar y tenerlo usted hecho un escombro espiritual. Porque usted no puede ni orar cuando está en esas condiciones. Sea bendito, Señor Jesucristo. Y ahora no llega ni al techo. Alabe lo que Él vive. Bendito el Señor Jesucristo. Hay demonios de murmuración. Cristianos que tienen un diablito sentado en la lengua todo el tiempo. Ese es su asiento. La lengua suya es el trono del diablo. Murmuran del pastor. Eso es un lazo de muerte cuando se murmura el pastor, que es el ungido que está frente a la iglesia. Eso es un lazo de muerte. Si usted cree que algo está mal en el pastor, vaya donde él y dígaselo. En amor, con respeto, que él merece el respeto suyo. Y dígaselo. Y si no se corrige, vaya que está los testigos, vaya y dígaselo otra vez, con dos testigos. Y si no, entonces dígaselo ante la iglesia. Eso fue lo que Jesucristo dijo. Y si no, entonces declare un pagano y publicano. Si todavía insiste en algo que usted ve que está fuera de la palabra. Pero no esté murmurando él por detrás y hablando él por detrás, que eso es un lazo de muerte, eso es un diablo. Renuncia a eso y ordénale que se vaya y échalo fuera. Y si ve que el asunto persiste, busque a los hermanitos que le ayuden y métese en ayuno. Hasta que yo lo liberte de eso, porque va a salir mal. Bendito sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Demonios de enojo. Porque la ira es una cosa que explota, pero gente que está enojada y enojada con un hermano y no lo mira ni lo saluda, está perdido. Eso no es cualquier cosa. Usted está hiriendo el cuerpo de Jesús, usted está pecando contra su propio ser, porque usted es un cuerpo y yo soy el mismo cuerpo. Si somos cristianos, somos un solo cuerpo. No puede haber enojos, ni disensiones, ni litigios. Eso es lo que estamos viviendo en Puerto Rico, en masa ahora. No, ahora no es un hermanito o un pastor con otro pastor, ahora es en masa. Y amenazando el asunto, ponerse más feo cada día. Hay que orar y ayunar por esto, hermano, o se nos cae la isla con todo. Cualquier momento que haya un juicio de Dios aquí, que en montones van a saber lo que es la ira de Dios. Porque se está dañando el propio cuerpo del Señor. Y eso es una tragedia. Cuando uno ve que está sucediendo, hay que deponer el yo. Hay que echarlo a un lado. Hay que olvidarse de mi persona, hay que olvidarse de mis anhelos y hay que olvidarse de todo y poner la obra de Dios número uno. Y lanzarse a buscar una reconciliación y una unidad y un acercamiento, aunque el yo mío reviente y explote en pedazos. Porque es más grande la obra de Dios que nosotros. Sea bendito el Señor Jesús, pero se está poniendo el yo primero que la obra de Dios y estamos peligrando. Y el orgullo personal, eso se supone que fue crucificado en la cruz todo. Y en el agua del bautismo se enterró el cuerpo que llevaba eso antes. Se supone que ahora somos nuevas criaturas, que pensamos no a lo que me conviene o me gusta, sino lo que el Señor ordena en su palabra. Él es el que vive. Bendito el nombre de Jesucristo. Hay demonios de rencor. Gente que tiene rencores con personas que yo lo perdoné, pero no quiero amistad con él. Hipócrita, alabado sea Dios. Somos hermanos. El apóstol Pablo dice que en la relación con los hermanos se llama afectuosos, dice. Si es el propio cuerpo mío. Si es mi hermano en la fe, que es parte del cuerpo, que yo tengo que mirarlo como miro a Jesús. Porque es del cuerpo de Jesús, parte del cuerpo de Jesucristo. Y tengo que abrazarlo, y tengo que saludarlo, y tengo que ayudarlo, y tengo que vivir adelante de que él crezca y esté preparadito para el rapto y para todo lo grande. Ese es el evangelio, hermano. Pero hay gente que yo no sé a qué evangelio fue que se convirtieron. Con enojos y rencores, y iras y murmuraciones, y cuánta basura. No han conocido el evangelio. El evangelio es, si te quieren llevar una milla, ve con el 2. Si te quiere arrebatar el manto, cede de la capa. Si te golpea aquí, pon el otro lado para que te dé el otro. Ama a tus enemigos, ora por tus enemigos, saluda a tus enemigos, sonríete con tus enemigos, que se te caigan los dientes. Alábalo, que el Señor le ama. Ese es el evangelio. A las convicciones personales, religiosas de muchos evangélicos, otra cosa distinta. Si no vivimos esa palabra, hermano, ¿qué estamos haciendo? ¿A cuál paraíso que vamos en? ¿En qué rapto? Es que no... Bueno, si hay un rapto especial para bochinchoso, pues en ese rapto se van. Mi alma te alaba, Jesús. Pero la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque esos serán llamados los hijos de Dios. Sea un pacificador. Muévase en amor, hacer todas vuestras cosas en amor. Ese es el evangelio, hermano. ¿Qué evangelio que estamos viviendo en Puerto Rico, hermano? Eso no es el evangelio que estamos viendo en Puerto Rico. Yo no sé qué cosa es, ni quiero, mejor que no diga. Pero ese no es el evangelio del Señor. Ese es el evangelio de cañonazo, de palo. Va a meter el palo, pero ¿qué es eso? Es el béisbol allá en el mundo. Le meten palo. El evangelio no es para meter palo, el evangelio es para amarnos los unos a los otros, comernos amor y vivir ahí en comunión. Porque si andáis en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Esa es la palabra, hermano. Eso no se puede esconder. Hay gente hoy en día que hasta se enojan que prediquemos amor. Y te oye por emisoras radiales, ahora están predicando amor, y que otra cosa le va a predicar. Si eso es lo más grande, si eso es la ley más grande en el Nuevo Testamento. Y se enojan que se predica amor, porque tienen un espíritu de guerra, de contienda, de escándalo, de acusación contra los hermanos. La Biblia dice que el acusador de los hermanos es el diablo. Nosotros no estamos para acusar a los hermanos, estamos para ayudar. El fuerte ayuda al débil. Esa es la Biblia, hermano. Pero hay gente que lo que quiere soltar. Hay que renunciar a todas las obras infructuosas de las tinieblas. Todo lo que divide el pueblo de Dios no es de Dios. Todo lo que traiga disensión en la obra del Señor es del diablo. Porque el diablo sabe muy bien que un reino dividido no subsiste. Él lo sabe. Entonces yo estoy haciendo algo de causa división. Mano, yo tengo que humillarme. Y correr a enmendar eso antes que Dios me corte el cuello. Mi alma te alaba, Jesús. Es decir, son las cosas terribles que oprimen a montones de gente en nuestro país. Demonios carnales. Gente que no piensa más que en las cosas de la carne. Comida, bebida, fiesta, televisión mundana, boxeo, lucha libre, deporte, playa. Y el sentir de la carne es muerte. Hay que renunciar a esos espíritus. Y gente que están como la mujer de Lot mirando para atrás todo el tiempo. Ay, a mí me gustaba tanto aquello. Se supone que usted murió al pecado. Murió a su propia carne. Ahora vive Cristo en usted. Y Cristo ni juega béisbol, ni va a la playa, ni ve boxeo, ni lucha libre tampoco. Sonríase que el Señor le habla. Lucha libre con el diablo. Alabe lo que Él vive. Así que tenemos que darle contra el suelo. Sea bendito el Señor Jesucristo. No hay tiempo para perder en cuestiones mundanas. La Biblia dice que el sentir de la carne es muerte. Y que el sentir de la carne es enemistad contra Dios, que no se ajusta a la ley de Dios, dice la Biblia. Con lamento, llore delante de Dios por las cosas que usted anhela, para que haya sanidad interior, para que su hombre interior, que es lo eterno, esté sano. Ninguna persona con el hombre interior enfermo va a poder dar fruto para Dios. Y si se muere, ¿por dónde va? Mejor es que nos callemos la boca. Alábelo, que el Señor le ama. Pero yo no me tengo que asegurar ninguna cosa, porque el que vive en Cristo, nueva criatura es. Eso es un hombre sano por dentro. La nueva criatura está sana porque tiene la plenitud de Jesús. Ya Él no vive, Jesús es el que vive. Jesús no se enferma. Y sí que hay que estar en el ambiente en que se movía Jesús. Tenemos que movernos nosotros. En la órbita espiritual que estaba Jesús, tenemos que estar nosotros. Ahí estamos sanos en el hombre interior. Sanos, ahí tenemos gozo, ahí tenemos paz, ahí tenemos lo que llamamos nosotros limpieza espiritual. Hay poder en Jesucristo. Hay demonios sexuales metidos en el pueblo de Dios. Y una vez vino un hermanito que estaba en una campaña de los principales entre los jóvenes en la campaña ayudando, y era presidente de los jóvenes en su iglesia, y me llamó aparte un día y me dijo: usted no sabe, hermano, ore por mí que yo soy homosexual. Yo me quedé como muerto, oré por él, y después a cabo de la campaña me dijo: hermano, yo me siento libre totalmente. Pero ¿y por qué no hizo eso antes? Porque antes no fue el pastor de su iglesia y le dijo que era homosexual. No, hermano, ¿cómo usted va a proteger un diablo como ese? Él estaba protegiéndose de demonios, pero no atrevía. Tenía temor de confesar una cosa como esa. El diablo le mete temor. No, te botan de la iglesia. Pero mejor es que lo boten de la iglesia y se vaya a otra donde haya amor y haya entendimiento y poder de Dios, antes que quedarse con un diablo como ese. Él estaba manteniéndose diablo bajo su propia protección. Cuando me confesó el asunto, oramos con todo el corazón por él, muchacho, Dios lo libertó. ¿Cuántos hermanos me han confesado a mí que que están bajo la opresión de demonios de masturbación, convertidos de años y años. Si el Hijo de Dios nos liberta, somos verdaderamente libres. Y cuando hay una opresión, renuncia a eso y échelo fuera que no es Jesús, y métase en ayuno y pelee la batalla. Pelee la batalla. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Saldrá a gran velocidad. Pero si usted, muerto del miedo, esconde el asunto, usted mismo lo está protegiendo. Usted lo ha escondido. Está protegiendo a un criminal. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el Señor Jesucristo. Cuando Dios llamó a Josué a una encomienda tan tremenda, imagino que Josué le tembló hasta el pelo, de sustituir a Moisés, para sustituir a un hombre del calibre espiritual de Moisés, el asunto no era fácil. Y Dios llamó a Josué. Pero ustedes preocúpense de quién se murió. Los que quedamos vivos son los que tenemos la obra de Dios encima. Se murió el más grande, pues usted el más chiquito, echa para adelante. Si aquel fue grande porque Dios lo hizo grande. Porque Dios obró a través de él. El mismo Dios obra a través de cualquiera. Y después vemos cómo Dios movió a Josué y lo usó igual que a Moisés, sin ninguna alternativa. Que cuando Josué dio una orden, mire, Dios corrió a hacer lo que Moisés ordenaba. Josué ordenaba, igualito que Moisés. Pero Dios le enseñó a Josué lo que tenía que hacer. Dios le prometió a Josué ciertas cosas. Josué capítulo 1, verso 5. Mire lo que le prometió. Nadie te pondrás el frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y a todo el que Dios llama, esa promesa está en pie para nosotros. Pues Dios no hace excepción de personas, dice la Biblia. Que dice, ah, pues ya está hecho. No está hecho nada. Mira el resto. La parte de nosotros hay que hacerla siempre. La parte de nosotros siempre hay que hacerla. Alabado sea Dios. Dice, verso 6, esfuérzate y sé valiente. Con todo lo que le promete, dice, pero tú te tienes que esforzar. Tú tienes que ser valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de esa palabra, de esa ley. No te aparte de ella, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Es decir, que Dios le da ciertas instrucciones y él tiene que hacerlas. Si él no hace lo que Dios le dijo, todo lo que Dios prometió se va al suelo. Él tiene que esforzarse. Hay creyentes hoy en día que son más vagos que la quijada de arriba. No se mueven nunca. No, aquí hay que moverse. El siervo no es Dios, el siervo es usted y yo. Tenemos que movernos, hacer lo que Él nos ha ordenado. Y ser valiente y movernos. Y hacer las cosas como Él dijo. Hay que orar, pues hay que orar. Él lo dijo que había que orar. Hay que ayunar, pues hay que ayunar. Esas cosas hay que hacerlas. Todo lo que Él dijo hay que hacerlo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le alaban? ¿Alaba lo que Él vive? ¿Alaba lo que Él vive? Alabado sea Dios. Hay poder en Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús. Mi alma te glorifica, Padre bueno. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Y en el verso 8 le dio el punto decisivo y clave. Nunca apartes de tu boca este libro de la ley. Palabras más sencillas, nunca apartes de tu boca la palabra de Dios, sino que de día y de noche medita en ella, para que la guardes y hagas conforme a todo lo que en ese libro está escrito. Entonces serás prosperado en tu camino y todo te saldrá bien. Eso que tanta gente fracasada. Ay, yo estoy tan mal, todo me sale mal, porque te hace por contrario lo que Dios dijo. Pero haga lo que Dios dice, porque todo le va a salir bien. Todo le va a salir bien porque Dios prometió, Dios no puede mentir. Pero fíjense que aquí le da un secreto decisivo. Y el que quiera tener sanidad interior, este es el secreto decisivo. Da parte de su boca la palabra, medite en ella de día y de noche. Y dice, para que la guardes. Al meditar en esa palabra de día y de noche te va a alimentar, te va a fortalecer el hombre interior, le va a dar crecimiento a tu espíritu. Pero entonces tiene que vivir esa palabra, guardarla, vivir por ella. Y entonces viene la promesa clarita: así serás prosperado y todo saldrá bien. Y ahí hay prosperidad espiritual, prosperidad física, prosperidad material, todo tipo de prosperidad bien. Todo sale bien, dijo él. Y ahí hay salud para el hombre interior. Y eso es decisivo porque el hombre interior es lo eterno. Cuidamos mucho el de afuera y lo ve todos los días en el espejo y lo peina todos los días y lo baña de vez en cuando, alabe lo que él vive. Y lo alimenta con comida terrenal. No digo que eso esté mal, pero si hacemos eso con el de afuera, ¿cuánto más hay que hacer con el de adentro? ¿Qué es lo eterno? Esto es temporal. Esto de cualquier cosa se deshace, pero lo de adentro es eterno para salvación o condenación. Así que, si usted cuida en esa forma tan esmerada al de afuera y lo viste con tanto esmero, pues vista con más esmero al de adentro, con toda la armadura de Dios. Para que entonces usted tenga victoria y en todo sea prosperado. Y Josué hizo eso. Y su vida fue una vida de milagros y de bendición. Una vida de milagros y de bendición. Cuando se paró firme y le ordenó al sol detenerse en Gedeón, porque los amorreos se le iban a escapar si se caía la noche, dice, por primera vez, ni con Moisés dice eso, Dios obedeció la orden de un hombre y hizo lo que aquel hombre ordenó. Y cambió hasta las leyes naturales. Y los registros científicos confirman hoy en día que ciertamente hubo un día más largo. Alabro, Josué fue el culpable. Bendecido sea Dios. Quiere decir que fíjese hasta dónde llega la autoridad del hombre cuando el hombre hace lo que Dios le dice. Que medite en su palabra de día y de noche, que viva esa palabra, que haga lo que esa palabra diga. Está Dios detrás de uno como un poderoso gigante. Se le puede reír en la cara usted al diablo en todos los frentes, porque Dios lo aplasta debajo de sus pies. En breve el propio Dios de la paz aplastará al diablo bajo nuestros pies, dice la Biblia. No será tardo el juez justo en poner por obra su palabra. Bueno, si eso es tan importante, pues ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer eso mismo que dice ahí. Pero para meditar en ella de día y de noche, pues hay ciertas cosas que uno puede hacer que le van a ayudar a uno en el asunto. Vamos a entrar en eso inmediatamente. Diariamente tiene que sacar tiempo para meditar en la palabra. Si ese es el alimento para el hombre interior, diariamente tiene que alimentarlo. Comienza aunque sea con 15 minutos diarios. Y si usted come para afuera 3 veces al día, coma para adentro por lo menos 3 veces al día también. Sonríase, que Dios le ama. Y saque 3 periodos diarios de 15 minutos para meditar en la palabra. Va a tener salud sobreabundante en su hombre interior y en el de afuera también. Porque la palabra es medicina, aún para la carne, dice la Biblia. Aún para lo de afuera. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Para qué es eso de meditar? Que piensa en esa palabra profundamente, se la habla a usted mismo. Y visualice que eso está entrando como pan para adentro. Y crea en lo profundo de su ser que le está alimentando su espíritu. Y según usted repite un versículo de esos de fe, de esos de bendición, mirad que sois más que vencedores por aquel santo que tanto nos amó. Y repito eso 1 vez, 2 veces y 3 veces. También usted dice, mete eso en mi espíritu, dame salud interior por esa palabra. Párteme tu fe por esa palabra. Que sí, que usted está meditando en la palabra y repitiéndosela 1 vez, 2 veces, 3 veces y al mismo tiempo confesando en su mente la bendición que recibe por esa palabra. Con la boca confesamos para salud. Y hay que pensar correctamente, porque si pensamos mal, nos ponemos mal. Porque tanto lo que se habla como lo que se piensa se mete para adentro. Y se mete en lo profundo de su sistema nervioso. Y hay una computadora ahí que graba todo, cuídese, alabado sea Dios. Sea bendito, Señor Jesucristo. Quiere decir que usted tiene que hacer eso, y luego lo que le dijo el Señor a Josué, vivir por esa palabra. Vivir por esa palabra. Porque si llega a meditar en ella y a pensar en ella y a repetírsela 1000 veces al día y después vive distinto a eso, cayó en el fariseísmo. No va a tener victoria nunca. La Biblia dice, Santiago capítulo 1 verso 22, dice, sed hacedores de la palabra. Hay que vivir la palabra. Hoy en día se oye por radio defendiendo la palabra y la palabra y la palabra, y después actúan contrario a la palabra. Porque en el momento que uno coge a un hermano y le mete una pela públicamente y lo avergüenza públicamente, está fuera de la palabra.